Justin Santos. En noviembre del 2021, esa madrugada fatídica. Y ahora el fiscal, el mismo fiscal que está haciendo la investigación en el caso de Kevin Fred, el mismo fiscal es el que lleva el caso en contra de Mayra Nevárez Torres. Estamos hablando del fiscal Emmanuel Santiago. A Mayra Nevárez Torres le encontraron 0.29% de alcohol en la sangre. Y ese caso se está llevando a cabo en la sala de la jueza Neribel Durán Guzmán del Tribunal de San Juan, que fue quien dijo que esa prueba no se podía utilizar. Ya el Tribunal Supremo dictó, prevalece lo del Tribunal Apelativo. Pero también les dije que nuestro compañero Eliezer Ramos tiene la parte de la defensa. ¿Qué va a hacer la defensa ahora que prevalece el que esa prueba de .29 se pueda utilizar contra Mayra Nevárez? Cuéntame, Eliezer, ¿por dónde va a ir la defensa ahora luego de este complicado caso? Bueno, compañeros, si ante esta decisión del Tribunal Supremo, muy buenas tardes a todo nuestro público. Vamos a conversar ahora con el licenciado Jorge Gordon, abogado de defensa. Siempre es bueno mirar el otro lado de la moneda y como defensa. ¿Cuán complicado, licenciado, muy buenas tardes, es ahora con esta decisión del Supremo de no dar paso a una supresión de evidencia que había hecho la honorable jueza Neribel Durán? Bueno, buenas tardes, Eliezer. La realidad es que no nos sorprende la determinación del Tribunal Supremo, porque estadísticamente hablando, los recursos de certiorari ante el Tribunal Supremo, la inmensa mayoría de ellos no son atendidos o no son acogidos por el Tribunal Supremo, esperando que las partes resuelvan los asuntos, ¿verdad? Salvo una controversia novel o una controversia sustancial que entienda y que el Tribunal Supremo, la mayoría de ellos entienda que envuelve una cuestión puramente de los derechos fundamentales garantizados por ambas constituciones. Lo cierto es que ahora le queda a la defensa, a los compañeros abogados Nevárez, solicitarle al Tribunal Supremo una y una hasta segunda reconsideración dentro de los términos que establece el reglamento del Tribunal Supremo. Salvo que ellos decidan, ¿verdad?, con su clienta, no recurrir a esos dos oportunidades de reconsideración. Una vez esto suceda, regresa entonces el caso al Tribunal de Primera Instancia San Juan y si faltara algo del descubrimiento de prueba, completarlo y comenzar el juicio. Les resta al Ministerio Público establecer su caso más allá de dudas razonables y derrotar la presunción de inocencia que le cobija a la señora Nevárez. En ese sentido, pues hay mucho terreno por recorrer aún y cualquier planteamiento que se pueda hacer a nivel del juicio mientras se está viendo el juicio en su fondo, si es que se decidiera ver el juicio en su fondo. Recuerda que este caso regresa al Tribunal de San Juan y la composición de los jueces en el Tribunal de San Juan de entonces acá cambió. Es decir, cuando regrese a la sala de su origen, ese caso con toda probabilidad regresa donde, ante la atención de un juez que no estaba en su origen atendiendo. Sí, que era Pérez Ocasio, que ahora está en el apelativo. Ahora está en el Tribunal de Apelaciones. Le pregunto, y con esto finalizo, los argumentos o la información obtenida en las vistas de supresión de evidencia, ¿pueden ser utilizadas a nivel de juicio? Se pueden reproducir una vez más a base de Pueblo versus Hernández Flores, resuelto en el 113 de PR. Si el Ministerio Público presentara esa evidencia u otra evidencia y que de ahí surja que en efecto hay violación a los derechos constitucionales de la señora Nevárez, estoy seguro que en algún momento de verse el juicio en su fondo se reproducirán los mismos. Esa es la realidad. Estos planteamientos aún no han acabado, lo que podemos... No han terminado. Lo que ha terminado es que el Ministerio Público por el momento puede utilizar la prueba que se le obtuvo a la señora Nevárez de alcohol y que hubo un resultado con el análisis de la muestra en sangre que parecería ser que le favorece al Ministerio Público. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Gordon, por atendernos aquí en el municipio de Caguas. Bueno, mis amigos, esta es la información que tenemos desde el Tribunal de Caguas con un abogado de defensa. Esto hasta el momento, obviamente, se va a poder utilizar la prueba de alcohol, pero todavía hay un camino por recorrer antes de llegar a un proceso de juicio en su fondo contra...